Thank you.
Ahí está, Wafito, qué lindo. Betty Chan Kawaii, ¡en acción! ¡Yuchi! ¿Cómo están, amigos de Twitch, amigos de YouTube que ven como estreno aquí, Betty Chan? Saluda a Luz Fe, también a Charcana Key, a Guaflito Quilito, gracias por el hosting, Guaflito. Y también a Darne, que fue el primero en llegar, y Rancherito, y diciendo cómo está la doncella más guay de la mesa cuadrada. ¿Qué quiere decir con guay, Rancherito? A ver, que me lo expliques. No, ni que alguien me lo expliques. Selgadis, gracias por ese... A ver, bueno, gracias por el follow. No olviden activar siempre la campanita de notificación para que no se pierda ningún stream. ¿Cómo están, chicos? Espero que se encuentren muy, muy, muy bien. Muy bien, espero que puedan disfrutar su estancia, porque ya vamos a comenzar con Yoshi's, con Super Mario World 2, Yoshi's Island. No, déjame que busque, aquí está. Ay, la primera que anda aquí, mi querido Selgaris Okazaki, ay, parece que se conocen. Y bueno, el día de hoy no voy a estar solita porque me va a acompañar mi buen amigo Yoshi Rojo. Me va a acompañar en mi stream del día de hoy porque hoy vamos a jugar a Super Mario World 2, conocido como Yoshi's Island, donde no es la continuación de Super Mario World que todo el mundo piensa, sino que es una historia especial donde... Y justo se me tenía que caer el stream, pero... a ver... Tenía que ser el OBS. Tenía que ser el Streamlabs OBS. ¡Cómo no! Y bueno, pues aquí estamos. De hecho, es el único peluche de Yoshi que pude conseguir. No pude encontrar de color verde. Como iba diciendo, no pude encontrar del color verde. Thank you.
bajamos el volumen de la música y todo el mundo cómodos porque esto es como un cuento de hadas, amigos. Lo que vamos a escuchar ahora sobre los comienzos de un cierto bebé que conoció a un grupo de dinosaurios, los Yoshis. Nintendo presenta... ¡Tarán! Hace mucho, mucho tiempo. Esta historia es sobre bebé Mario y Yoshi. La historia transcurre en los cielos, antes del amanecer, un par de gemelos. Buena, pocacerito. Estoy contando una historia. Un par de bebés. De la nada, una sombra apareció de la nada entre las nubes y corriendo hacia allá a toda la velocidad. ¡Mii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 
soy el único de la familia que no le molesta a los chillidos de Mayo Bebé. Bueno chicos, espero que se puedan aguantar, prepárense los oídos. Así que agradecer a los primeros 9 espectadores por estar aquí presentes y comencemos con la aventura. Mira, los Yoshis reunidos. Es el paraíso de los Yoshis, donde viven los Yoshis. Ellos están viendo que sobre que el bebé que había caído. ¡Oh, mira! Espera, el bebé sabe dónde quiere ir. Hay una conexión entre los gemelos unos al otros. Los Yoshis decidieron cargar al bebé hacia su destino. Ahora una nueva aventura para los Yoshis. Comienza una nueva aventura para los Yoshis y Mario. Llegó la hora, chicos. Así es como comienza la aventura para salvar al bebé Luigi. ¡Aquí vamos! Y comenzamos con un tutorial. Si el bebé Mario cae, el tiempo comenzará a contar. Y si llega a cero, los secuaces de cambio capturarán a Mario. Tienes que recolectar más estrellas para estar sano. El container regresará lento hasta 10. Completa el nivel pasando al bebé Mario al siguiente Yoshi. Ahí estoy, ya estoy adaptándome. Aquí me estoy adaptando. Este es un nivel tutorial. Oye, este juego yo lo jugaba de pequeña en el emulador cuando chica. De hecho, no tenía ni idea de su existencia hace tiempo. Y aquí vamos. Y listo, estoy practicando el planeo. Y bueno chicos, comenzamos el primer nivel. Y ahora guardemos. ¡Hace huevos! ¡Más huevos! Este es un típico tutorial. Hacer huevos, ya lo sabemos, que es presionar. Y para hacer huevos. Y ya estamos. En esos tipos de juegos hay que tener en cuenta. Flores especiales, Margarita más bien. Si obtienes 5 monedas por una vida extra, darán el total de 2 puntos. Llega la ruleta de metas. Ajá. Hay que tener siempre en cuenta los secretos. Y aquí está donde tenemos que usar huevos como munición. Y aquí vamos. Siempre atento. Y hay estas monedas rojas. ¡Ay no! ¡No alcancé! ¡Muy tarde! ¡Muy tarde! Vamos adentro de la tubería. ¡Ay no! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Casi lo pierdo! Toma ya. Y listo. Y listo. La música del juego también es muy buena. Ah, ¿verdad? Tenemos esto. Por si nos faltan huevos. Cuidado con el... con el petróleo en forma de chomp cadena. La música de este juego también. Ah, fue tu primer juego que tocaste.
¡Excelente! Bueno, pues aquí vamos. Vamos que se puede. Vamos que se puede. Y mira, ahí nos dice cuántos puntos llevamos hasta ahora. Y ahora, empuja Yoshi. Y aquí vamos. Tengo que regresar por la margarita. Y evitar que este me coma. Y es importante ver si hay secretos por aquí, porque pueden haber secretos. Vamos de nuevo. Total, tenemos tiempo de más. Lo tengo que ver en su Game Boy Advance. Ok. Ya no va a aparecer. Adiós. Estrellitas, excelente. Y aquí vamos, una semilla. Y tarán, así es como crece una linda flor. A ver si hay algún secreto. Nada. Hoy me gané una vida extra. Subamos, subamos. ¿Una margarita? Completamos las 5 margaritas. Gracias, Shy Guys. Yo sé que los que son fans de los Shy Guys me van a matar. Bien, completamos el 100% menos esto. Y aquí vamos, a ver si hay algún secreto por aquí. ¡Estoy segura que aquí hay algo arriba! ¡Ay, no puede ser! Por poquito me faltaba. Nadita me faltaba, así que yo creo que... ¡Ay! ¡Ay! Sigo sin lograr subir. Y no lo logré subir ni nada. Veremos. Y aquí vamos. No importa. Y así completamos el nivel. Me faltaban unas cuantas estrellitas. ¡Auch! ¿Lo podemos volver a completar una vez que completemos los niveles? ¡O hacerla de nuevo! A mí no me molesta, la verdad. Quiero volver a hacer de
nuevo nivel. La verdad no me molesta para nada. Lo que significa volver a recolectar otra vez todo. Así como tal. Toma ya. Es como si fuera un repaso. Bien, listo. Eso es lo que quería alcanzar. Justo lo que necesitaba alcanzar. Las estrellitas es muy importante. Otra margarita, excelente. Vamos allá nuevamente. ¿Y qué es lo que más les gusta? Puedes decir en los comentarios qué es lo que más les encanta de Yoshi's Island y qué es lo que no les gustan. Y listo. Y aquí vamos, pueden escribir en los comentarios qué es lo que más les gustan de los de Yoshi's Island, de este juego, y qué es lo que no les gustan. Yo sé que la mayoría responderá a los chillidos de Mario, pero es un bebé, ¿qué se pueden esperar? Así que ahí pueden responder a esa pregunta. Y listo. Este Yoshi's Island es hermoso, una obra maestra. Sí, de hecho, sobre todo en el intro. Aquí pueden checar cómo van los puntos. Ojo, hay que tener cuidado sobre todo con las plantas pirañas. ¿Por si acaso? ¡Ay, lo perdí! ¡Ah, hay algo! ¡No sabía de ese secreto! ¡Y ahora me doy cuenta! Entré sin querer ahí. ¡Y listo! Con eso tenemos ya casi el 100% de este nivel. Y listo, ahora sí. ¡Uy! ¡Casi me da un infarto! ¡Casi me da un infarto y listo! ¡Ay, te juro que casi me da un infarto! Bueno, conseguimos el 100% de nivel, ¡sí! De hecho... ¡Ay! Ahora sí. Ahora sí, nivel número 2. ¡Buena, Cotonojita! ¡Bienvenida al stream! ¡Cuidado! ¡Arriba! Advertencia, Dios.
¡A correr! ¡No puede ser! ¡Primer F! ¡No puede ser! ¡No me lo puedo creer! ¡Ay, no me lo puedo creer, chicos! ¡Y segunda vez que me pasa esto! ¡Segunda vez que me pasa esto! ¡Oh, Dios! ¡Ocho cadenas! ¡Vamos! ¡Los odio! ¡Esos ocho cadenas de este juego! De la que me salve por ahora. ¿Esto es un anillo? Ay, me siento que me da, que me va a dar un infarto en cualquier momento. Y sí, cambia de color. Caídas. Ahí está mi respuesta. ¡Muy baja! Y aquí está mi respuesta, chicos. Bueno, vamos a subir arriba. Muy bien. A ver qué me dice esto. Ah, ya. Eso es algo obvio. Muy bien, aquí viene la parte más divertida. ¡Cuando los Yoshi se transforman! Pero lo bueno de esto es que se puede volver a repetir una y otra vez... Y casi me choco. No quería hacer esto, porque me faltan muchas cosas por recoger. Al stream. Aún me faltan muchas cosas por recoger, como esto. Saluditos, aquí jugando a Yoshi Island. Estoy con el Yoshi Rosa. Voy a ver si puedo volver a repetir eso, porque si llego a eso no hay vuelta atrás, de seguro. Ay, menos mal que no hay vuelta atrás. ¡Podemos volver a repetir! ¡Sí! ¡Podemos volver a hacer Yoshi helicóptero! No pasa nada, juego bonito, ¿sí? Thank you.
me falta nada, las estrellas todo ok, aún me falta una margarita, me faltan 5 monedas más. Todo iba bien acá, chico, hasta que finalizó el clip. Ah, pero miren lo que tenemos como secreto. Tenemos otra vida extra, menos mal. Faltan 3. ¡A correr! ¡Listo! ¡Aquí, aquí, listo, chicos! Desafío de bonus para ganar muchas vidas extras. Uno de los minijuegos más divertidos. ¡Excelente, excelente! Veamos en qué consistirá. ¡Ah, el de las cartas! Si sales, pierde todos los ítems. ¡Ah, ya! Tengo mucho miedo ahora. Ay. Ahora mismo estoy asustada. Estoy asustada como nunca. A ver, ¿cuál de todas es la de Kamek? ¡Ay! ¡Came de pacotilla! ¡Y listo! ¡Y ahora un nivel de cavernas! ¿Estamos de acuerdo que el llanto del bebé Mario es frustrante? Creo que la mayoría. ¡Tarán! ¡El poder del secreto! Todo es más fácil con guardar estados, sí. Del santo bomba. Uy, oiga, miren la cara de Yoshi que se pone cuando hace eso. ¿Vieron eso? Y aquí vamos con el poder del santo bomba. Pero una cosa es clara, necesito huevos. Aquí debe haber algún secreto. Lo importante de estos juegos es... ¡Ay, no! ¡Espera! ¡Ay, cielos! Ay, cielos, tenía que perder algo. Ya todo el mundo está diciendo, ay, no, el que la pesadilla. ¿Qué?
¿Cómo vamos? Muy bien. ¿Otra vez? ¡Listo! ¡Justo 25! Muy bien, pues sigamos adelante. Falta un globo. Otro secreto. Y se preguntarán, ¿para qué servirá esta llave? Pues ya lo verán. Pues ya lo van a ver, chicos. ¡Porque es hora de los minijuegos! Hay que saber bien el patrón. F. Eso me pasa por ponerme nerviosa. Me olvidé que tengo los botones al revés. ¡Ay, Dios! ¡Qué frustrante este minijuego! A ver, un momento. Me estoy poniendo muy nerviosa. No me tengo que olvidar que tengo los controles al revés. ¿Cómo odio cuando pasan estas cosas? ¿Saben qué? Mejor hagamos algo. Si no, me voy a pasar confundiéndome. Y listo, vamos a... Thank you.
¿En serio? ¿Cómo lo hace tan rápido? Ay, no me tengo que equivocar. Y ser rápida. ¡Ay! ¡Me lleva! Me voy a quedar callada para concentrarme. ¡Me lleva lo que me trajo! ¡Ánimo! ¡Gracias por los ánimos, chicos! ¡Hasta que al fin! ¡Casi me da un infarto! ¡Hasta que al fin, chicos! ¡Casi me da un infarto! ¡Ay, gracias por los ánimos, chicos! Ahora voy a regresar a las configuraciones antiguas. Deme unos minutos. ¡Y listo! ¡Ay! Gracias, gracias por los ánimos, chicos. ¡Ay, cielos! Sigamos adelante, como Dios manda. ¡Bien! Siempre va a haber secretos. ¡Bien! Un secreto. ¡Y mira que encontramos de secreto! ¡Me encanta esa música! Porque esa música me recuerda mucho a la estrella de Mario. ¡Uy! ¡Monedas, monedas, monedas! ¡Hola de la avaricia! ¡Sí! ¡Me encanta ese tipo de temas!
Permiso, Shy Guy. A ver. Nos falta una. ¿Dónde podrá estar la última? Veamos si encontramos la última en el camino. ¡Ay, no! ¡Se me quedó una moneda! ¡Una moneda roja! Me quedó una moneda roja. ¡Me lleva! Bueno, ni modo. Volveremos a pasar de nivel otra vez. ¡Hola, minijuego! Solo me falta una moneda roja. Con las monedas, raspar para ver si sale una cara de Mario. Nada. Bueno, no tengo tanta suerte en esto, pero en fin. Pero al menos gané muchas vidas extras, excelente. Ya luego nos enfrentaremos al jefe, así que vamos por Dora a buscar esa última moneda roja que no se me tiene que escapar. Un momento. Por aquí. Bueno, busquemos esa última moneda roja. Y listo, vamos a buscar esa moneda roja. Por eso les digo que hay que buscar en todos los rincones, incluso por el que esté por aquí. No quería hacer eso. Pero gracias. A buscar en todos los rincones del mundo. Quería hacer eso. ¡Nada! Aquí estoy buscando monedas rojas. ¿Dónde están? Vamos con cuidado. Con cuidado. Y aquí vamos a buscar la moneda roja. Y listo.
Subiendo. Espera, espera, Chum. Ahora sí. Ahora sí, lo he completado. 100%. Ahora sí nos podemos ir de aquí. Nivel. Para encontrar secretos. ¡Odioso Kamek! ¡Cómo le encanta trolear! Huevos llenos. No se les olviden. Y ahora sí, vamos con el mini jefe y espero no pelearlo bastante. Vamos allá. A correr. Dio toda la vuelta. ¡Ay, cuidado! Una música así.
¡A correr! ¡A correr! ¡Ay! ¡A correr! Sí, ¡a correr! ¿Y encontramos un secreto? ¡Tarán! ¡He aquí el secreto! ¡Porque poco! ¡Listo! ¡Y vamos allá! ¡Esto sí que es un buen atajo, chicos! ¡Pero vamos a regresarnos y completar el nivel de manera normal! ¡Y corre! ¡Corre, Yoshi, corre! Ya se me escapó una. ¡Y listo! Todavía nos queda mucho por hacer. Y cuidado con evitarme quemar a la lava. ¡Corre, Yoshi! ¡Y listo! ¡Uy! ¡Menuda salvada, chicos! ¡A correr, Yoshi! ¿Un camino? Mucho ojo con esto. Ojo con el equilibrio. ¡No quiero que mi Yoshi se me queme! ¡Ay! ¡Dios! ¡Casi me da un infarto! ¿Qué es este lugar? Mejor vámonos de aquí. ¡Los Obélix! ¡Ah! ¿Así tú le llamas? ¡Bien! ¿Cuántas? ¿No queda una margarita? ¡Perdón, florero! Y no te me vayas a caer, Yoshi. Ahora sí, mucho mejor. Y listo. Entrada completada. Y vamos a entrar a la puerta para un secreto. Y listo, conseguido. Ay, no puede ser. Estúpido gordo. Bueno. Y listo. Vamos a la, al contra el mini jefe del primer mundo. Y aquí está el al que le llama Obelix Elufet. Ay, aún sigue con el bebé al lado del bebé Yoshi. Entonces tengan esto. Y como siempre la magia de Kame en hacerlo grande. Oh.
más allá. ¡No puede ser! La idea es hasta que se le baje los pantalones. ¡Y listo! ¡Sin pantalones! Así que ¡adiós! ¡Victory, chicos! Aunque no sea la primera, pero ¡victory! ¡Sí! ¡Misión completa! No, ¿qué opinas, Yoshi? ¿Cómo crees que vamos en este momento? Gracias por tus palabras, Yoshi Rojo. Y este nivel... ¡Oh, ese nivel! ¡Vamos allá! Hop, hop, Donald Leaf. Este nivel es donde se borra la imagen. Pero tiene muy buena música. Y me caí. Y ahora vamos subiendo. No, todavía no hemos llegado a la parte donde había que subir. ¡Listo! Vamos a ver si hay algún secreto. Y cuidado con las plantas piraña por si aparecen. A ver si encontramos algún secreto en el rincón. ¡Ay, no! ¡No! ¡Me salvé por un pelo! ¿Cuánto me faltan? ¡Ay, cielos! Me falta una margarita. Aquí. Qué bien, justo 5. Muy bien, 100%. Y aquí vamos al próximo Yoshi, que es el Yoshi marrón. No hay bonos, no importa. No tengo suficientes. ¡Suficiente vida! ¡Sí!
en Shy Guys on Steel, o sea, en otras palabras, en las cavernas. Ah, ¿con qué eso se refería? ¡Tarán! ¿Un secreto? Entremos por la puerta. Y aquí hay unas cuantas pruebitas. ¿Jugará después Yoshi Story? Sí, tengo pensado en jugarlo alguna vez. ¡Tarán! Y ahora nos vamos. Podemos proseguir, sigamos adelante. A oscuras, por supuesto. Y nos vamos a oscuras. En la oscuridad. Gracias por canjear agüita. Voy a tomar ya ahora mismo. Que necesito. ¡Listo! ¡Podemos proseguir! ¡Y aquí están los Shy Guys con linterna! ¡Y tarán! ¿Por aquí? ¡Ven acá! Y ahora vayamos con cuidado porque eso está a oscuras. Muy a oscuras. Y aquí vamos. Margarita, no nos olvidemos. ¿Un secreto? Sebas, gracias por ese follow. No olviden activar siempre la campanita de notificación para que no se pierda ningún stream. Y ahora nos vamos a transformar en un topo. Vamos a intentar agarrar solamente las monedas rojas. Thank you.
el secreto? Y listo, no hay nada más por aquí, así que... Pero por si acaso, uno nunca se sabe si nos encontramos con algún secreto por aquí. Bueno, no hay nada por aquí entonces. Necesito huevos. Ay no, me equivoqué de botón. Y listo, suficiente munición. A ver, nos quedan como 8 monedas rojas y una margarita. Murciélagos. Un momento. ¡Aquí vamos! Creo que nos falta dos monedas rojas. ¡Qué fortuna! A ver si hay dos. ¡Salgamos de aquí! ¡Tenemos todo! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Aquí bien jugando Yoshi's Island! ¡Y completamos! ¡Sí! Y ahora vamos con Yoshi Rojo. ¡Y tenemos bonus! ¡Vamos muy bien con todo! A ver, otra vez el de... Otra vez eso de... Ya saben, ya. Nada. Tampoco nada, los secuaces de Kamek. Muy bien, atiné a una. Ay, que en cualquier momento me puede salir un Kamek. Muy bien, cualquiera de las dos puede estar Kamek. ¡A la primera! ¡Wii! ¡Gracias a los 10 despertadores por estar aquí presentes! ¡Sí! ¡Sí! Tengo una nueva meta, chicos, para conseguir una Nintendo Switch más un juego. Con la ayuda de los vitazos. Ya toda la cooperación voluntaria es bienvenida. ¡Y aquí vamos! ¡Vamos allá! Con el penúltimo nivel. Este nivel, yo creo que se van a matar de la risa. Se preguntarán por qué. Listo, eso es lo que necesitaba hacer. Muy bien. ¡Tomen esta! Thank you.
minijuego. Obtener monedas. Veamos, quien consiga más monedas. ¡Ay! Como iba diciendo, quien consiga más monedas es el ganador. ¡Y gané! ¡Excelente! ¡Ay, gracias! Body Gamer, gracias por ese follow. No olviden activar siempre la campanita de notificación para que no se pierda ningún stream. Y ahora podemos recoger munición si pudiera. ¡Ay, no! ¡Mario! Eso pasa cuando uno come sandía. Ven para acá. Y listo. Y se viene la parte más divertida donde yo me voy a matar de la risa, por supuesto. ¿Qué son esas cositas? ¡Mira lo que pasa cuando si toco una de esas! ¡Ay! ¡Eso es lo que pasa! ¡Yoshi borracho! ¡Ay! ¡No puede ser eso! ¡Va a estar muy divertida la cosa mariposa! ¡Me lleva! ¡Yoshi! ¡Casi perdemos a Mario! ¿Cuánto se le pasará el efecto? ¡Ay, menos mal que se le pasó el efecto! Efecto. Bajo el efecto de la banda cangrena. Aquí vamos. Muy bien, excelente. Ay, no, me faltaron. Me faltaron muchos puntos. Vamos a volver nuevamente al mismo nivel. Ya llegaste al nivel de las drogas, literal. Me faltaron un montón de cosas, así que vamos a completar el nivel de nuevo, aunque no quedamos. Thank you.
sí me voy a poner muy seria con esto. Vamos a volver a empezar. Bueno, aquí vamos nuevamente. Esto es el llanto. Todo el mundo detesta en el llanto del... A ver si encuentro algo. Thank you.
mío. Ay, dame su paciencia. Ay, Dios mío. Voy a checar muy bien. Primero que nada, voy a checar muy bien si voy muy bien. ¿Qué es lo que me falta por ahí? Así que denme un minuto, chicos. Revisa y vuelvo. Me había olvidado de ese secreto, así que voy muy bien. Así que continuemos. Si logro escaparme de aquí, ¡corre, Yoshi! ¡Corre, Yoshi! ¡Ay! ¡Casi me dan! ¡Ay, odiosos efectos! No sé qué pensará la gente que me ve. Olvidé aquel secreto que estaba aquí arriba. Aquí vamos. Me había olvidado de ese secreto.
Veamos cómo se obtiene esto. Tengo que hacer que ese chom, esa piedra del chom se corra. ¡Hola, Germán! Gracias por el follow. No olviden activar siempre la campanita de notificación. ¡Es secreto! ¡Ah! ¡Ahí estaban ocultas! ¡Ahí estaban escondidas! ¡Y vámonos de aquí! ¡Tenemos todo el 100%! ¿Por cuál mundo van? ¡Vamos en el nivel 1! ¡Este es el primer episodio! ¡Así que ahora sí podemos irnos de aquí a enfrentarnos al jefe del primer mundo! ¡Ahora sí! ¡Vamos con el bonus! ¡Tan, tan, tan! Y listo, vamos ya a completar el nuevo nivel. Otra vez este nivel. Vamos allá. Lo que me tenga que salir. Ouch. Y vamos por el primer jefe, el jefe de los jefes del primer mundo. Vamos allá. Aquí vamos. Y mucho cuidado por aquí. ¡Ay, eso estuvo cerca! ¿Por qué poco? Y ahora, yo preguntándome cómo conseguir esa margarita, y era eso. Sí, muy pegadiza esa música. Y ahora, listo. Ahora vamos por la tercera margarita. Que a mí me parece una margarita. Más que una flor, es una margarita. ¿Listo? A ver qué nos lleva por acá. ¡Bien! Un secreto, excelente. Bueno, no es para tanto. Eres buena en este juego. Bueno, es que yo lo jugué de pequeña en emulador. Vamos a esperar que los traigas salgan hoy. Espero que los que aman los traigan, no me tengan rencor. Sigamos adelante. ¿Qué dice? Ah, lo derrotar las plataformas. Ojo, hay que tener mucho cuidado. No puedo saltar así, así que no hay otra alternativa más que hacer lo siguiente. ¡Ay! Como estaba a punto de decir. Bien, una margarita. Ay, no, ladronzuelos. Ladronzuelos que roban huevos. Y vamos a empujar esto. Una llave. Y ahora tengo que saber muy bien el recorrido. Bien.
también tengo completo los... ¡Listo! Ahora podemos seguir adelante y sin que nos pegue, por supuesto. Sigamos adelante, tenemos el 100%, a menos que no nos pegue y total. Y ahora, a subir. Y ahora sí, nos vamos a enfrentar al jefe del primer mundo, porque cada mundo tiene dos jefes, pero al jefe, a los jefes del mundo de nivel número 4 los llamo mini jefes. Así que ahora sí vamos contra el jefe máximo del mundo 1. Aquí vamos, una pequeñita. Y llega Kame, ¿cómo no? Hola, pequeño Yoshi. ¿No querrá el bebé Mario ir al castillo de Bowser? Lo llevaré deprisa. Sí, cómo no, como si quisiera. Y aquí vamos. Hacia la otra batalla. Y se hizo grande. Y este tema es muy buena. Épica. Castillo y... ¡BOOM! ¡Primera victoria! Y así pasamos al mundo 2, que lo vamos a ver si Dios quiere el sábado, aunque es el primer día del año, pero vamos a ver. Voy a ver si voy a hacer stream para el primero de enero, porque ahí voy a traer Yoshi's Island, así que... Bueno, amigos... Completamos el mundo 1. Que hay un nivel extra, pero que es ultra, ultra difícil. Lo voy a pasar fuera de cámara. Todos los niveles extras que de cada mundo lo voy a pasar fuera de cámara. Lo mismo que los bonus, porque son muy, muy complicados. Así que chicos, vamos a dejar aquí el stream. Les agradezco un montonazo por su sintonía. Espero, me alegra que les hayan encantado el contenido que traje. Si les encantó, dele harto cariño, harto amor. Ay, Yoshi's Island, yo lo jugué de pequeña en emulador hace tiempo. Incluso cuando no teníamos cómo descargarlo, yo creo que lo conseguimos gracias a una especie de cassette o CD. Igual que la de Sega. Vamos a ver. Tan, 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 paran, tan, tan, taran. Buen juego. Así es, gracias por su apoyo. Ya sé a quién le voy a dar un raidazo. Bueno, chicos, vamos a dejar aquí el stream. Les agradezco un montonazo por su sintonía. Recuerden que tenemos una meta que cumplir para obtener una Nintendo Switch con su apoyo, con sus vitazos. Igual vale una sub. Espero que les hayan encantado. Novedades. Mañana finalizamos el episodio 3 de Phoenix Wright y Saturn in Trino. Y espero que todo el mundo esté muy preparado para lo que se viene. Así que... vamos a darle un ride mientras tanto a Arit, que quiero darle, así que... Deme un minutito. Ah, ya sé quién le voy a dar ride para darle más apoyo. Muy bien, falta una letra.
Y bueno, chicos, yo con eso me despido. Y eso más que nada. Y el jueves posiblemente juegue un especial año nuevo con los mismos chicos. Me falta que Lidian Gamer me confirme si va a poder estar el jueves. Así que nos despedimos. ¿Qué te ha parecido, Yoshi, este juego? ¡Muy divertido! ¡Mucha nostalgia! ¡Mucha nostalgia! Recuerden apoyar a Betty-chan. Y para que pueda conseguir una Nintendo Switch para que juegue con sus amigos. Y eso amigos, nos despedimos. Soy Betty-chan, ilustradora que ama los videojuegos, que te llena mucho la nostalgia. Y gracias a mi pequeño Yoshi por acompañarme en esta aventura de tu protagonismo. Así que recuerda que aún estamos en pandemia, así que nos vemos. ¡Chao! ¡Los quiero montones! A ver, ¿qué pasó? ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa?